Ratchet a los guardias. Aterricé en Quartu, pero me quedé sin combustible para la mochila propulsora. Brax y yo nos dirigimos al complejo. Nos separaremos y mantendremos contacto de radio. Buena suerte, equipo. Industrias Trek está más adelante. Vámonos. ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos al World Truck de Ratchet & Clank. Vamos a ver qué tal nos va con este desmadrito. Tenemos dos armas nuevas, yo creo que ya las tenía, no lo sé. Pero vamos a cargar munición. Bueno, tengo la munición llena, no tengo nada para mejorar, así que no sé qué carajos hago aquí. Vámonos, claro, yo te sigo, chiquititán. Chingón, tú puedes volar porque no se te ha acabado tu mochila propulsora, O sea, qué padre, de veras, qué padre por ti. De ese asunto. A ver, pues ya. Venga. Enemigo derribado. Hagas pues ya. Sí, estoy básicamente probando botones otra vez porque, bueno, son demasiados juegos los que tengo en cola de espera. Ok, yo te espero. Bueno, son demasiados juegos los que tengo en cola de espera y la verdad es que ya no me acuerdo bien de los controles de este. Versa puente activado. Intenta cruzar ahora. Relax, motherfucker. A ver, por cierto, ¿qué armas tenemos por acá? Y tenemos una nueva por acá, Cierto, percutor de plasma. Vamos a probarlo, güey. Francamente, no me acuerdo de qué, para qué sirve. Ni siquiera sé si sirve. Cuidado. Guardias adelante. Ah. ¡Al ataque! ¡Ah! ¡Headshot! Básicamente es un sniper. ¡Atención! ¡Tenemos unos voladores! Me están acabando, me quedan 3 balas, Fallé una, o sea. Ah, si le puedo hacer. Ah, le puedo hacer super zoom. Para un super headshot. Me acabo de quedar sin super munición. Me super lleva la fregada. Vamos a agarrar el composter porque es mi arma favorita. Tío, pinche. ¿El que me está disparando acá? Ay, güey. A ver, a ver, a ver, para ustedes necesito granada de fusión. ¡Madre mía! ¡Una granada! Madre mía, igual. ¡Hace para allá! ¡Quedan dos! ¡Déjame esta! ¡Venga! ¡Hierro! Creo que queda alguien, ¿no? O ya. Veo que esta vieja se está agarrando a plomas con alguien más, así que vamos a hacerle el paro. Nada mal para un novato. Novato mis pelotas, cabrón, El lugar parece bastante seguro. ¿Alguna idea sobre un punto de entrada? Ratchet, la última vez que estuve aquí, usé los ductos de purificación de aire para escapar. Quizás podríamos usarlos ahora para entrar en la fábrica. Bien pensado, Clank. Bien pensado, Clank. No puedo tirar esto a punta de chingadas porque me va a reventar en la boca, ¿Alguna idea? Mira, por ahí. Eso no se rompe, creo, ¿verdad? Que puedo ayudar aquí. Ok, no hay más que romper, así que vámonos. A meter a Clank. Ten cuidado allí, Clank. Respondan, guardias. Estoy dentro del sistema de ventilación de Industrias Drake. Buen trabajo, cadete. Quisiera estar en esa rejilla de ventilación contigo. Malditos músculos anormalmente grandes. Hay una terminal de seguridad justo al norte de tu posición. Desactívala y los guardias podrán acceder al edificio. Desactiva los láseres de seguridad. Ok. Aquí hay una tarjetita. Quiero saber cómo carajos agarrarla. Creo que me quedará con las ganas de averiguarlo. Aquí estamos, la página de oportunidades laborales de Dark. Especifique su puesto actual. Asistente de villano malvado.
Enumere habilidades pertinentes. Archivado intensivo, atención de llamadas, asistencia en destrucción planetaria y contabilidad. ¡Es el defecto! ¿Qué estás haciendo de vuelta aquí? ¡Venga, venga! ¡No huyas, cobarde! Bueno, ya huyó. Ni modo. Debe haber una manera de atravesar esta sala. Creo que necesito volverlo energía esto, El problema es que necesito otro. Ok, ahí hay dos robots más. Este no lo puedo agarrar, O quién sabe, a ver. A ver, tal vez me lo pueda traer si lo convierto en puente. No. No, es que no puedo poner otro puente aquí. No puedo inventar otro puente. Ok, vamos entonces a poner otro puente aquí. Y este lo vamos a agarrar, pero primero quiero salamerear. A ver si no hay nada por acá. No, solo son puertas y nada más. Muy bien. Agarramos este, que lo vamos a poner acá. Hay que convertirlo en puente. Bien, y este de acá, en resorte. Atención a todos los robots de guerra. Se descubrió una falla técnica en los ajustes de sistema. No deben agregar alegría a sus baterías. Deben agregar energía. Acérquense al ingeniero más cercano para una actualización de software. Ingenieros, el presidente Dreg ordenó que todos reciban clases obligatorias de mecanografía. Me lleva la fregada, qué pendejo, ¿eh? Bueno, no pasó nada, no pasó nada, eso es lo bueno, ¿eh? No me temía estar aquí. Mejor vete antes de que te encuentre el presidente Dreg. Muy bien, ¿y esta pelota qué onda? ¿En dónde tengo que colocar esto? Es la parte que no entiendo. ¿No? A ver, ¿y si la aviento acá? ¡Oh! Interesante. Options para ver qué tarjetita me acaban de dar. La verdad es que eso lo descubrí de accidente porque no sabía que... A ver, no he completado nada, ¿verdad? O sea, algo más de lo que ya tenía. Bueno, no sabía que esa cosa que traía en la mano era una bomba, así que eso fue completamente un error. Atención a todos los robots de guerra. El pelotón de robots de guerra 774 ha completado su entrenamiento y está listo para la acción. Felicitaciones. Ahora salgan y arruínenle el día a alguien. Muy bien, a ver... Dejamos esto por acá. ¿No puedo simplemente dejarlo? No. Lo aviento y vale cacahuate todo. Ok, hay que quitar este puente. Ponerlo acá. Ahora sí, agarramos esto. Para poderlo reventar contra esta rejilla. Todo listo. ¡Vuélvete ahora mismo, defecto! ¡Te lo advierto! ¡Entrega especial para el presidente Dreg! ¡Y si disparta, pinches! ¡Impresionante! ¡Oh, eso no funcionó para nada! Ok, aquí hay algo de munición. Esto me va a servir, perdón, de vida. Esto me va a servir bastante. Oye, me llenó toda la vida, Increíble, yo pensé que nada más me iba a llenar una barrita. Tengo 5, pensé que nada más me iba a rellenar una. Pero pues, qué bueno. No me quejo, ¿verdad? Eso se ve peligroso. La hermana, no me falles ahora. Tranquilo, doctorcito, que ahorita resolvemos este asunto interplanetario. Ya casi llegué, pero me topé con un obstáculo.
obstáculo. Sid, el asistente de Greg, está intentando evitar que alcance la terminal de seguridad. Entendido. Elaris, bombardea la fábrica con minas pirocídicas. Creo que tal vez sea más seguro dejar que Clank se ocupe. Yo también preferiría eso. Bueno, a ver, esto debe ser electricidad, ¿no? ¡Ah, caray! ¿No se abrió? ¿Hay otra? Creo que esa terminal también es eléctrica, ¿no? Bueno, a ver, tú... Presiento que me vas a servir para alguna otra cosilla por acá, ¿eh? Madre mía. Ya sé qué es lo que tengo que hacer, primo. ¿Qué tengo que dejarlo aquí? ¿Tengo que colocarlo aquí? No. Es que se coloca automáticamente ahí, güey. Atención a todos los robots de guerra. Al presidente Drek le gustaría agradecerles lo mucho que han trabajado. Se servirán sándwiches helados en la cafetería entre la 1:10 y la 1:15 p.m. Además, un cordial recordatorio de que hay una reunión obligatoria para todos los robots de guerra de 1 a 1:30 en la cubierta B. Los que no asistan serán destruidos. A ver. Tengo la pequeña esperanza de que eso funcione, ¿eh? Y que vaya abriendo todas estas cosas al ras que va pasando cerca de ellas, claro está. ¡Excelente, robotcito! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso estuvo a punto de hacer bechis! ¿Cómo superarte sin esplendor? Doctorcito, te la habéis mamado, tío. ¡Gelipollas! Ok, a ver... Bueno, primeramente necesito un puente para llegar al otro lado. Dicho puente presiento que debe ser aquí. Vamos a agarrar esto que viene por acá. Ya no te necesito como puente. Ahora te necesito para otra cosilla. Por ejemplo, aquí. Excelente. Este tiene que ser colocado como puente igual. Perfecto. Ahora necesito el otro robotcito para ponerlo encima de ese puente y genere electricidad para el otro... ¿Cómo le podríamos llamar? Transformador, güey. No sé, como quieran llamarlo, pero necesito colocarlo aquí definitivamente. Ahí está. Buen trabajo, Gachot. Excelente. Excelente. ¿Cómo es que eres tan inteligente? Los robots de guerra son simples soldados. ¿Quién te mejoró? ¿Quieres pelear? ¿Qué te parece si peleas contra un robot de guerra real? Uh-oh. Eso de robot de guerra real no me agrada. Espera que Víctor vea que te capture. Seré su hombre de confianza. Quizás él pase todo el día apilando cacas. Bien, se mueren fácil con esto. ¡Dos robots de guerra! ¡Ups! Pero ahora vienen dos. Qué fácil, ¿eh? Los maté a los dos con una sola granada. Eso fue excelente. Debieron de haberme dado un trofeo por eso, ¿eh? Definitivamente
levante la mano el que apoya mi petición de un trofeo por esa increíble hazaña. Digo, porque matar a dos robots con una sola granada no es una hazaña cualquiera. Necesitas práctica y ser todo un profesional. Eso solo yo lo pude lograr. XD. ¿Qué pedo? ¡Pinche doctorcito! ¡Venga para acá, papi! No hay absolutamente nada que puedas hacer con esa caja que te bloquea el paso a la sala de seguridad. Sí, yo me rendiría si fuera tú. Bueno, esto lo tengo que botar. Pero siento que no me va a servir de mucho. Tal vez ese imán pueda ser de ayuda. Muy bien. A ver, ¿por dónde empezar? Porque esto es un rompecabezas bastante grande. Necesito poner tres cosas de estas. A ver, el único que puedo alcanzar ahorita creo que es este de acá, ¿eh?